Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, estamos por comenzar la séptima Feria Internacional del Libro. Venimos aquí a trabajar y a transmitir para todos ustedes, así que no se pierdan las transmisiones a través de Facebook. Estamos transmitiendo a través de la página Feria Internacional del Libro y pues esperemos que lo disfruten. Déjenme voltear la camarita para que vean. Miren, ahí está mi amiga Cruz, están las personas que están cuidando sus mesas. ¿Me podría decir su nombre y el título de su libro? Mi nombre es Carolina Dumont y mi libro es El Arte del Modelar. Ok, bueno, ¿cómo se siente aquí en esta feria? Me siento muy bien porque en realidad esta es mi primera feria formal como autora. O sea que me estoy graduando de escritora. No, felicidades, bienvenida. Bueno, voy a seguir grabando y lo voy a subir a las redes sociales de la CUGE, así que ahí lo pueden ver. Muchas gracias. Sí, claro que sí. A ver. Buenas tardes. ¿Se puede? Este es mi arte. Me gusta mucho la pintura, me gusta mucho la venta. Yo lo vendo hasta $10, estamos a la orden. Bienvenida. Sí, sí. A mi negocio de pinturas. Sí, sí. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Yulisa. Yulisa. Ajá. ¿Es su primera vez aquí? Dígame. ¿Es su primera vez acá en la feria? La venta, sí. Sí, sí, ok. Sí, sí, ok. Bueno, sí, felicidades. ¿Vienen juntas? Muy bonito, porque me gusta mucho la pintura. Sí, sí, sí. Mi nombre es Yulisa Castillo Marte. Ok. Y si necesita mi fecha, se la puedo dar también. Sí, sí. Bueno, este video lo estoy haciendo para la red social. Mi nombre es... Yo nací 30 de septiembre de 2001. Wow, felicidades, de verdad. Gracias. Tú tienes un trabajo precioso. Gracias. Sí. Oh, muchas gracias. Bueno, amigos, voy a seguir grabando. Voy a llevarles todo lo que está pasando aquí en la feria, aprovechando este receso. Gracias. Saludar por aquí a mi amigo Juan, que está presentando aquí esta vez sus libros, El Hombre de Negro y Imparables 2. ¿Cómo se siente, Juan? Bueno, me siento feliz por de nuevo asistir en este evento importante. Como el año pasado, estamos aquí nuevamente. Los que gusten pasar, estamos en el 2406 Amsterdam Avenue. Pasen por sus libros, aquí hay una variedad de libros. Sí, sí, exactamente. Bueno, miren, este es el libro de Juan. Aquí tenemos uno, acá tenemos el otro. Y tenemos una infinidad de libros acá, escritores. Mira aquí. Buenas tardes, ¿se puede presentar usted? Francisco Taveras. Ok, ¿cómo le parece la feria hoy en este día? Muy bien, muy buena, una excelente oportunidad para nosotros los escritores. Sí, sí, claro. Y mucha gente ha venido hasta ahora, así que esperamos que en la tarde se va a llenar más. Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Escribo cuentos, así que... Sí, sí. Son 6 libros de cuentos. Sí, sí, yo lo voy a subir el video a las redes sociales y voy a tomarle. Buenas tardes, bueno, aquí estamos con nuestra amiga María Auxiliadora Álvarez. Sí, sí. Ella está presentando su libro en la séptima Feria Internacional del Libro, la CUGE. Tiene unos excelentes libros y mira, ¿nos podría contarte un poquito? Sí, pues soy escritora, ilustradora y diseñadora gráfica. Y el domingo presentaré aquí el Medianica Leitch, A la deriva entre las mareas del tiempo, que es una novela de fantasía y ciencia ficción. Y este libro, que también está publicado con la CUGE, lo presenté en la feria del año pasado, en la modalidad virtual,
que se llama El rostro en el laúd, que es una novela de terror y fantasía histórica. Felicidades, me alegra verla aquí. Muchas gracias. ¿Qué tiempo se va a quedar? Pues me voy a quedar hasta el lunes, que es el día de la feria, para estar aquí, para ver las presentaciones de los compañeros escritores. Sí, bueno, excelente. Muchas gracias. Gracias.